seguimos a través de Bichem.9 Chorro de Music. Estamos con Fey Vega. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Blanca, por tu espacio, estar aquí. EDC, wow, contenta. Ya tienes que estar en Ruido Rosa, oye. Ahora sí, invítame. Vas a, la próxima semana vas a ser la invitada el miércoles. Ya quedamos, ¿va? Thank you, promise, ya. Órale. Oye, escenario principal. Mixtape. Cuéntame, ajá. ¿Qué onda? Pues, padrísimo, ¿eh? Desde que llegas a EDC, ya sientes la euforia, la energía, y no, todavía no hay música y ya estás con todo, ¿no? Muchos nervios, ¿no? Mucho, obviamente. Un escenario, sí, aparte está hermoso este año. Sí. Ajá. EDC este año se lució con los escenarios, el mixtape, ya lo encerraron un poco más, le pusieron más pantallas, lo hicieron más como cómodo, más, no sé, como comprimido, no sé si decirlo. Ajá. Pero todo muy bien, todo muy bien. Oye, bueno, cuéntame, llegaste, obviamente tienes que una hora. Ajá. Entonces, en una hora ya vienes con el set preparado. Bueno, sí. No, sí, porque si no está cañón ahí, sí, no puedes improvisar en una hora. Sí, no. Está ¿Y cómo padre, fuiste pensándolo? ¿Cómo fuiste pensando así que ibas a ponerle a la banda? ¿Cómo vas a empezar? ¿En qué momento subes? ¿En qué momento? Cuéntanos ese proceso de hacer este set. Obviamente te vas una experiencia atrás y dices, a ver, ¿en qué escenarios he tocado? ¿Qué música me ha funcionado? ¿Con qué he generado emociones, gritos? Y desde ahí empiezo a armar mi set, ¿no? Ah, con esta me cantan, con esta me gritan, con esto ni fu ni fa, esta los va a hacer prender, esta les va a dar el bajón. O sea, ya con experiencias de eventos pasados es donde empiezo a reaccionar para hacer mi set. Ok, y luego cuéntame ahora, este EDC, ¿qué es la primera vez que tocas un EDC? ¿Cuántos EDCs llevas? ¿Qué sigue después de haber tocado en un main en el EDC para ti? Pues es el segundo que toco. Ajá. En el primero, obviamente me tocó un escenario pequeño, y ahorita la segunda vez que vengo, pues obviamente un escenario principal es un escenario principal. No, 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 estás cañona, maná. Sí, está padrísimo, o sea, qué padre que den oportunidades a los talentos, a mexicanos, a mujeres, o sea, es mucha responsabilidad, ¿sabes? O sea, muchísima. Como que, dejas una marca, al fin y al cabo dejas una marca para las próximas generaciones que van a estar queriendo tocar en ese escenario. Entonces, responsabilidad, obviamente nervios y muchísima emoción. Y estoy contenta, o sea, creo que no puedo con la emoción, ¿sabes? Ahorita estás como flotando, ¿no? Sí, después de los nervios. ¿Dormiste anoche o no? No, no dormí. Obvio, nada, no, nada, ni antenoche, nada, ni antenoche. No, me puse a ver ahí las redes sociales de EDC del primer día, porque no pude venir el primer día. Y digo, no manches, qué padre, los drones. Sueñas. Y eso es lo padre, ¿no? Que cuando lo sueñas y ya lo ves físico. No, es que los sueños se hacen realidad, maldita hermosa. Es otra cosa. Exacto. Sí. Oye, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué quieres en la producción? Cuéntanos. Mira, en marzo voy a sacar una canción que se llama Energy. O sea, okay. La palabra lo dice. Es una canción de Hardstyle de 150 BPM. Está prendidísima, está súper ponchada. Y ahorita quiero enfocarme mucho en la producción, tanto mejorar mi práctica, mejorar en la calidad de la música. ¿Quién te enseña? ¿Tienes como un partner ahí que digas, él es mi maestrazo? Mira, es que literal yo soy de la ciudad de Puebla y nos encontramos en una escuela que tenemos allá que se llama Q-Play Institute y ahí tenemos varios maestros, ah, ¿no? Ah, qué chido. Entonces ahí tengo la facilidad de acercarme al maestro y decirle, oye, fíjate esto, hoy has dado esto. Y también esa parte musical, ¿no? Porque al fin de cabo, la música para mí es transmitir lo que tú sientes. Claro. O sea, al fin de cabo. Entonces, si le vas a transferir una porquería. No. Oye, aparte, ¿qué sientes con Hardstyle? ¿Cómo le transmites a la banda? Sientes muy fuerte, mana. Pues en la melodía, ajá. En la melodía, en las vocales, en el instrumento. No, y en la potencia. El kick, ajá, es súper fuerte, pero al fin de cabo sí puedes transmitir todo a través todo. De el instrumento, la melodía, vocales, la letra. Oye, de la canción. Oye, ¿y metes vocales tuyas? No tengo tan buena voz, ¿sabes? Ay, no, todo el mundo puede. No. Ahora en tu escuela mete escuela de solfeo. Y entonces de hecho, tenemos clases de solfeo, sí, y pero yo no me he metido. Okay. O sea, por eso no soy cantante, ¿no? Entonces, me encantaría probarlo, obviamente, unos arreglitos en mi voz. Exacto. Pero sí me gustaría, es también uno de mis propósitos. Pero más me encantaría estar metida en el tema de producirlo, estar metida, que alguien que tenga talento mejor que vaya y cante y le dé más potencia a lo que yo hago. Entonces, como que no está en mis planes cantar, pero sí estar muy involucrada en la producción este año. Y se va a ver, porque se vienen muchísimas producciones, no solamente... Ahorita en marzo se viene una, tenemos programados
dos remixes en abril, entonces se vienen varias cosas. ¡Qué bien! Oye, pues ya prontito te veremos en este espacio que tenemos para puras mujeres, que es Ruido Rosa, para que nos presentes tus producciones nuevas. Y pues muchísima suerte en tu carrera, que sigas triunfando. Muchas gracias. Hace que el primer EDC en un escenario pequeño, ahora en el grande, los sueños se hacen realidad, la neta, y esta es una prueba. Así que, ¿algo más que le quieras decir a la banda? Pues que la gente no dude de sí mismo, hagan todo lo que tengan que hacer, experimenten, prueben, saboren, viajen. Porque en serio, una vez que lo hagas, vas a encontrar la mejor versión de ti mismo. Y es el único consejo que les puedo dar, porque eso me ha servido hasta ahorita, ¿no? Tuvimos 2 años encerrados, como que ya basta decir no puedes, es que te van a juzgar. No, olvida todo eso y haz las cosas que quieras hacer. Cumple tus sueños, pero hazlo, párate de la cama, párate del sillón y hazlo ahora. Exacto, accionar. Bien, tus manos, hermosa. Muchas gracias.